jamás se negó de atender a nadie. Y no le interesó la hora, tampoco le interesó el dinero. El doctorcito o el doctor Dios, porque le decían el doctor Dios a él. Era una persona como que se quedó en el tiempo. Es muy difícil descifrar quién fue realmente el doctor Maradona. Estaba trabajando en el diario La Mañana como redactora y por la teletipo aparece la noticia de que el doctor Maradona había obtenido el premio al médico rural. Era en 1980. Entonces se acerca el entonces director, Enrique Reed, y me dice: María del Carmen, tenés que ir a hacerle una entrevista al doctor Maradona porque acaba de obtener una distinción, un galardón tan importante. Nos preparamos, había llovido varios días seguidos, así que fuimos en un jeep con un fotógrafo que a la vez hacía de chofer. De aquí, de Formosa Capital, hasta el lado del campo, tardamos unas 5 horas, así que llegamos aproximadamente a las 16, 17 horas a la casa del doctor Maradona. Fue la primera vez que lo vi. Allí golpeamos las manos y apareció. Y era una figura enternecedora, porque tenía algo así como, yo no recuerdo bien si era una camiseta o una remera, y un traje negro. Estaba vestido como formal e informal a la vez. Y nos atendió muy bien y se sorprendió. Él no tenía la menor idea de que había obtenido el premio médico rural. O sea que nosotros fuimos los que le llevamos la noticia. Bueno, Maradona nace en Santa Fe, yo diría casi de casualidad, ¿no? Porque en realidad los Maradonas son oriundos de San Juan. La escuela secundaria la hizo entre Buenos Aires y Santa Fe. Después se inscribió, ingresó a la universidad y comenzó a estudiar medicina. Él, junto con otros estudiosos de la época, desde Buenos Aires, se preocupaban para conocer el interior del país, esta Argentina profunda de la que se habla hoy, y tenía noticias de que en el interior se vivían situaciones muy marginales, de extrema pobreza en provincias como La Rioja, Catamarca, Santiago, Jujuy, y ni hablar de los territorios nacionales, ¿no?, que estaban casi olvidados o abandonados. Varios escritores trabajaron sobre esto, entre ellos Maradona, con la diferencia que Maradona, en lugar de seguir escribiendo desde Buenos Aires, vino hacia el interior y se metió de lleno en esta problemática, tratando de hacer su aporte para resolver estos problemas. Pudo haber parado en Santa Fe, porque ahí se crió él, ahí estaban sus ancestros, su familia, sus amigos, pero siguió de largo y vino a parar al Chaco, y desde allí pasó al Paraguay. El Paraguay ya estaba en ese momento inmerso en la guerra con Bolivia, conocida como la Guerra del Chaco. Ingresó en el Hospital Naval de Paraguay, donde se atendía a los enfermos que venían de la guerra, mutilados, heridos, y ahí vivió. Vivió hasta que terminó la guerra. Y es entonces cuando él decide regresar al país. Su llegada hasta el lado del campo, digamos, fue digamos, producto del destino. Él viajaba a Buenos Aires, nada más que iba a hacer el recorrido con el tren que lo llevaba de Formosa a Salta, que entraba a Jujuy, Tucumán. En Tucumán pensaba visitar, no sé si familiares o amigos, pero su destino era Buenos Aires. Él pensaba ir a trabajar como médico en la ciudad de Buenos Aires. La historia cuenta que él venía del Paraguay, tomó el tren en Formosa Capital y se iba hacia Salta. Y a la altura de lo que hoy es Estanislao del Campo, el tren se queda y entonces aparece ahí dos personas gritando si había un médico para que ayude a una parturienta que estaba con este trabajo de parto.
Y bueno, justo coincidió de que él iba de paso. Entonces se presentó él como médico y se fue a atenderla. Pero allá lejos, en las viviendas, como a un kilómetro de acá. Lo subieron en un sulky, que eran los vehículos que se usaban entonces, por un camino muy sinuoso, según lo describe él, llegó hasta el lugar donde estaba la enferma, la atendió. Y el doctor demoró porque el parto no era muy fácil y él parece que no se dio cuenta del tiempo y de que el tren se iría. Imagínese, eso se cumplió en horario de partida. Así que llegó la hora que tenía que partir el tren y se fue. Y ahí le llevó todas las cositas que él tenía, ¿no? Su valija, por supuesto. Volvió a la estación y el tren ya se había ido, ¿no? Y entonces encontró que en el andén de la estación del ferrocarril había un grupo numeroso de personas que lo estaban esperando, interesados ya en hablar con él para que los cure a ellos. Y la mayor parte de ese grupo de personas eran aborígenes. Al no haber médico allí, era, digamos, como un deber para él. Porque como médico no se podía ir y dejar a esa gente abandonada en lo que hace a salud. Seguramente la intención de él era quedarse por un tiempo nada más, el necesario para curar a esa gente y después seguir su viaje. Pero al final se quedó 50 años. Entonces, en tiempos en que curaba a esta mujer, porque primero nació la niña y después se dedicó a atender a esta mujer por más de 20 días, escucha por primera vez el canto de nuestro indio aborigen Pilagá. Y es lo que lo lleva a reflexionar sobre una cantidad de cosas que le fue pasando en su vida, incluso el hecho de haber servido en un país ajeno. Decía, ¿cómo no me voy a quedar a darle una mano a este paria de mi tierra? Una noche de insomnio, acicateado por el calor y los mosquitos, desde el rancho que me albergaba, me dispuse a oír a la distancia el eco que me traía el viento de una cercana toldería de indios tobas. Aquellas voces tristes y monótonas, sonoras en el silencio de la noche, parecían surgidas de ultratumba. Repercutían aquellas extrañas vibraciones en mi alma de muy distinto modo, y en esa complejidad fenomenal de perturbación mental, de miedo y de coraje, aquella noche de insomnio hubiera querido presenciar aquella fiesta clásica en que se canta y se baila, y que tiene además algo de rito sagrado. Cuando él vio la necesidad en esos hermanos originarios, que no eran tratados como son tratados hoy, sino eran tratados de otra manera, ¿no es cierto? Eran, porque hay que reconocer, estaban marginados, estaban discriminados totalmente. Al mismo tiempo que él hacía lo que podía, por su cuenta, fue hablando con la gente y creando una conciencia, diríamos, concientizando a la gente para que se forme una especie de comisión y entre todos, tratar de resolver esos problemas sociales, económicos, culturales, sanitarios, etcétera, etcétera, ¿no? Maradona era un admirador de Bartolomé de las Casas. Ya había una colonia Bartolomé Las Casas.
Entonces, cuando funda la colonia el 9 de mayo de 1948, decide ponerle Juan Bautista Alverde. Pero Maradona es muy bueno, porque ese, en esa época nosotros no teníamos como, con qué para comprar los remedios, eso, comprar los medicamentos para los chicos, pero él sí conseguía, procuraba de conseguir. Porque él con preferencia los trataba a los indios y le daba las cremas que él tenía o los preparados que él hacía, se lo daba y a veces no hablaba con ellos. Salía, entraba, tomaba. Todos los días casi iba. Su trayectoria era ir por la vía, porque las dos partes son colonia aborigen. Y de ahí se iba y volvía por la ruta, por la orilla de la ruta. Eso era casi todos los días temprano. Y volvía al mediodía o antes del mediodía, que había ya gente esperándole acá y ya seguía su trabajo. Ellos tenían su criterio de la medicina, ellos trataban de otra forma. Recordemos que el aborigen no quería asistir a un centro de salud de blancos porque decía que iba a contagiarse de más enfermedades del blanco que las enfermedades que el aborigen pudiera tener. Mis primeros años estuvieron dedicados al estudio de la gente de la zona. Ese era al menos mi plan, para poder ocuparme después de la flora y la fauna. Comencé a tomar apuntes sobre las costumbres de los indios, pero cuando ellos me mostraban plantas desconocidas, me entusiasmaba y escribía afanosamente sobre árboles y arbustos. Maradona había estudiado las lenguas aborígenes, había, digamos, escrito una especie de diccionarios donde traducía las palabras. A las plantas las llamaba por el nombre vulgar con el que todos las denominamos, con el nombre científico, y también conocía el nombre que le daban los integrantes de los pueblos originarios de Tobas, Pilagás y Huichís. El doctor Maradona, si bien es cierto, le empezó a enseñar el castellano a muchos de los aborígenes que se acercaban, también él empezó a aprender el idioma del aborigen, seguramente mostrándole un lápiz y ir intercambiando las palabras. De allí es que tiene un vocabulario de más de mil palabras aborígenes, que nunca fue editado también, un vocabulario muy lindo, y tomado de la fuente primaria, tomado desde el momento en que vos desconocés y yo desconozco lo que estamos hablando, comenzamos a hablar juntos. Se fue y se integró, fue y se entregó a los originarios. No es una política que viene, deja algo y se va, no. Él fue y que se quedó con ellos, se quedó a vivir con ellos. Aprendió todas las palabras y los ramas, todo ahí, los yuyos, todo ahí. No solamente los curaba, sino que parece ser que la influencia de Maradona iba más allá incluso de una mera labor médica y trascendía hacia un plano místico, por eso le llamaban Pionaj, o sea, nuestro doctor Dios. Era tanto el amor del doctor Maradona a los pueblos originarios que estando yo embarazada, él siempre me decía que quería que le ponga a mi hija un nombre indígena. Cuando nace quien ahora es mi hija María de los Milagros, él
me envía una carta urgente de que no la anote todavía, que le ponga Catenalac Laló, que en la dulce voz pílaga significaba rayo de sol. En el monte, muy cercano al toldo, a todas horas del día se siente a la distancia el rumor de voces infantiles que zumbando cual abejas dejan su eco en un lado y en otro. Es un verdadero enjambre de niños que en sus juegos inocentes gritan o cantan, ríen o lloran, corriendo y saltando con perros y guachos, con palos y huesos que llevan como armas, y acariciadas por el viento las crenchas sueltas y empolvadas. El vigor de la raza se traduce entonces, el vigor patente que contrasta de manera desconcertante con los descuidos de la higiene, con la desatención a la salud, delatada por la expresión de la tos, por el parasitismo de la piel y cabellos, por la cicatriz de las heridas. Yo creo que allí, en el monte, Maradona encuentra su lugar. Encuentra personas a quienes atender. Y también, en su tiempo libre, encuentra todo un mundo para investigar. La flora, la fauna, incluso hasta, digamos, las lenguas indígenas. El monte va a ser el laboratorio, diríamos, de investigación del doctor Maradona, puesto que él no tenía en el pueblo ni en su casa ninguna posibilidad de hacer ningún tipo de investigación. Ha sido un autodidacta, porque él entraba al monte con un machetito y cortaba las ramas, se sentaba y se ponía a mirar la naturaleza. Trabajaba como un ecólogo él. Él hace unas descripciones fabulosas de algunas plantas en las que las va detallando a una por su porte, a otro por la fragancia, a otro por su utilidad médica, como a los animales, algunos por su velocidad, algunos por su hermosura, algunos por su hediondez, como el zorrino que tenemos nosotros en la zona. Siempre decía que el vinal era visto como una planta invasora, como que por sus espinas, como una planta inútil. Y sin embargo, él rescataba todas las propiedades. Él inicia, digamos, la defensa del vinal. El vinal es una plaga, al decir de la gente. Es el Prosopis rusifolia de los botánicos. Un árbol leguminoso de 4 a 6 metros. Abunda en Chaco y Formosa. Su tronco tortuoso y ramificado desde abajo no es el más ideal para postes y horcones, y las tablas no merecen preeminencia. Las hojas grandes se alternan, son bigeminadas y de piezas dísticas. Se las utiliza como colirio en las conjuntivitis y para afirmar la dentadura en las diabetes, como emplasto de las erupciones y heridas supuradas. Su ramaje extendido y caidizo prospera formando monte único. Concluye por constituir una barrera inexpugnable y una sombra permanente que impide el crecimiento de otra especie, pero sin esterilizar el terreno como es de común creencia. El gobierno nacional ha decretado su exterminio como plaga. Y la realidad es otra. El vinal es útil, hasta utilísimo. Solo es que hay que saberlo aprovechar. He estado en algunas oportunidades cuando alguno del campo le traía, ya sea un pajarito, le traía una planta. Entonces él tenía la minuciosidad de sacar sus lápices de colores, de sacar una reglita con la cual tomaba las medidas exactas y dibujaba. Eso, en sus primeras épocas por allí, te lo decía hoy, algunos lo consideraban un viejo loco porque tenía la costumbre de llevar una latita con agua, un machetito en la mano, ir y sentarse a esperar la floración o la fructificación de determinadas plantas.
Era como que todo de pronto le despertaba curiosidad o admiración. Como un chico que toma un juguete y lo desarma para ver qué es lo que lo hace funcionar. Así era en parte el doctor Maradona. Era un contemplador, un admirador de lo natural. Todo le apasionaba, todo le llamaba la atención y lo describía, lo analizaba, lo observaba, minuciosamente y descubría en cada detalle, ¿no es cierto?, algún significado. Cada signo de lo natural para él era, tenía una interpretación, o él le dio una interpretación. Entre la maleza de pronto se abre un paréntesis. Es el palmar. El evocador palmar, que suavizando el gesto ante lo abrupto, torna al ambiente placentero, a este paisaje hermoso. Palmares infinitos se suceden. Ramilletes de palmas en grupos homogéneos se disponen con singular belleza a un lado y al otro del camino. El carandillo, el bocayá, el pindó, la carandaí jú, la carandaí pintá y la morotí. Grises sus troncos tallados en cilindros y coronados de verdes amarillentos en sus follajes. El profesor Cirilo Jardela me pidió que hiciera una crítica desde el punto de vista de la metodología que pudo haber ocupado el doctor Maradona. He tenido el gran privilegio de analizar una de sus obras, un capítulo del libro A través de la selva, y justamente el capítulo que habla de la flora nativa. Saltaba a la vista que el doctor Maradona no respetó una línea de investigación metódica, sistematizada. Si uno va al Código de Nomenclatura Botánica, ¿no es cierto?, que es un código internacional, hay especies que están bien identificadas, hay otras que, bueno, no están bien identificadas, pero no por eso, no tienen valor. Pero no se le puede quitar mérito porque es un trabajo de investigación descriptiva la que hacía el doctor Maradona. Hay otras formas de conocer, de acercarse a un recorte de la realidad, porque el conocimiento es eso, ¿no es cierto?, acercarnos a una porción de la realidad que me interesa, de otras maneras. Por ejemplo, hacer descripciones, comparaciones. Pero le faltó esta línea, la línea del proceso de la investigación científica. El doctor Maradona en total escribió 11 libros, de los cuales algunos tenían 5 tomos, 4 tomos, 2 tomos, por eso es que por allí dicen escribió más de una veintena de libros. No, escribió 11 libros. No escribió más o menos una veintena, escribió 11 libros. Y entre esos 11 libros, los dos publicados, El Recuerdo Campesinos y A Través de la Selva, que es un libro que es el que más se usa, el más difundido. Esta es la segunda edición. Tiene una particularidad, está mal escrita. Él hace su descargo, dice que no es culpa de él, este error que de escribir a través con Z, ¿no? Esto, por ejemplo, es de las plantas, de la flora, de la región. Decíamos lo prolijo, lo hábil que era para el dibujo, ¿no? Volcó todo su esfuerzo que él había visto en lo natural, en la naturaleza, en el mundo de lo natural, lo volcó en ese librito. Todo lo que lograba conocer y le producían dudas, incertidumbres en el campo científico, tenía una gran virtud, la modestia de reconocer sus limitaciones y de consultar a los que sabían más que él. Y entonces hay infinidad de cartas de él escritas a científicos de notas del país y del extranjero, como así también a algunas instituciones, pidiéndoles el asesoramiento sobre las dudas que él tenía sobre determinados casos en particular. Acá tenemos un primer trabajo del doctor Maradona. Hizo como una leyenda con respecto al tapir, que era un animal que, según él, donde veía fuego, atropellaba con tanta fuerza que destrozaba todo lo que encontraba en su camino. La nutria que tenemos acá, él explica
las diferencias de la nutria en base al número de dedos y las membranas que tiene entre los dedos, porque la nutria de agua es un animal nadador. Y tenemos uno que todavía quedan varios, que es el quirquincho. El quirquincho es un animalito que ante el peligro se vuelve sobre sí mismo en la parte ventral y cierra como si fuera una pelota. En sus escritos él pronosticaba la disminución numérica de los animales silvestres, explicando cuáles eran los motivos, como por ejemplo la agricultura. Él decía, la agricultura cada vez avanza más. Esto va a aniquilar la vida silvestre, decía él. Bueno, y hoy estamos viendo que es así en todo el mundo. Esta población zoológica que así se ve al pasar se estremece ante el ser hombre, resonando su eco hasta la entraña silenciosa del bosque, cuando de súbito aquel rey que todo lo perturba se presenta, y aquel rumor de ramas secas que se quiebran a su paso, de aguas que se agitan, de sonar metálico, ponen la gota álgida de alboroto salvaje al grito avisor de aves guardianas en aquel vivir apacible sobre tierra y agua en que desliza sus días toda una fauna. Se quejaba de mucha gente que se iba a verlo y le secuestraba el material. De eso se quejó él. Inclusive me dijo que la universidad le había robado un material. Después me enteré que un trabajo de él, llamado Dendrología, de botánica, él había mandado al gobierno para que se lo publicaran. Y el gobierno le mandó a la universidad para que lo leyera y le diera algunas pautas para ver si esto se podría publicar. Y bueno, yo averiguando un poquito, y especialmente con Esbardela, él me contó que había encontrado la documentación donde no es que le rechazaban el trabajo, sino que le mostraban las falencias que a criterio de este comité que se formó en la universidad le decían con respecto a su trabajo. Y bueno, pero él catalogó, a mí me lo dijo, catalogó de que la universidad le secuestró su material. No, tuvo actitudes fuertes el doctor. El doctor manejaba mucho el tema de la medicina alternativa y que lo habrá aprendido andando en los otros lugares, como estuvo en la zona del Chaco, en Paraguay, la zona de Clorinda, como acá con el intercambio que hacía a diario con los hermanos aborígenes. Bueno, él no era muy partidario de los muchos antibióticos, por ejemplo. Él decía que de eso hay que tratar de evitar en lo posible. Se dedicaba a la medicina empírica, pero también recetaba. Es más, solía recibir medicamentos a través de donaciones de laboratorios que suministraba gratuitamente a la gente. Bueno, esta caja son medicamentos que le enviaron de España, de Estados Unidos, porque a él se lo conoce mundialmente. Entonces siempre le enviaban de los laboratorios. Es por eso que él no cobraba, porque estos medicamentos le enviaba gratis. Entonces él decía, si me enviaron gratis a mí, ¿yo para qué voy a cobrar? Yo llevaba yuyo así para conocer lo que nosotros ocupamos. Entonces él conoce todo lo que yo llevaba. Y cuando hay un chico quebrado, o sea, que quiere que se cierre pronto el huesito que está quebrado, entonces el doctor Maradona usaba la planta de tuna, o sea, no tuna casera, esa tuna que hay en el campo. Entonces de parte del medio saca la hoja y de parte del medio entonces le envuelve con así como una forma de yeso. Y
los que hemos estudiado, quedamos insignificantes ante el esplendor que surge de aquellos conocimientos empíricos que tienen de las plantas y de sus aplicaciones para calmar los males. Hay en las plantas como una irradiación sapiente de sus virtudes. Ellos tienen un concepto distinto de los ejemplares que los circundan. Así ocurre con el mesón acá, útil para las infecciones venéreas, con la yacareca A contra las mordeduras de víboras, con el yuranic contra la zaburra de la lengua y, en fin, con una infinidad de plantas que hasta hoy escapan al conocimiento de sus virtudes y que constituyen materia de difícil resolución. Por ahí alguna vez escuché que audaz de alguien, pero en realidad cuando hay conocimiento no hay audacia. Y acá hubo un hombre que tenía una bala en la cabeza que no se lo sacaron en ningún lado porque moría, según se decía, que pasado un año y medio de su accidente, que no le sacaron la bala, le pide al doctor Maradona que se la extraiga. Y el doctor se la saca. Y vivió casi 18 años más. O sea, no era audacia, era conocimiento. Vino uno que le hincaron, vio. Y le dice, doctor, me va a coser sin anestesia. Y le dice, y cuando le hincaron, le puso anestesia antes que le hinque, le dice. Así es que aguántesela. Y le cosía así, sin nada. Yo creo que con la hoja de la palma, carandillo, hacía un hilito. Y con ese le cosía. Acá el amigo Álvarez, que vive acá en el pueblo, él suele contar, a él le reventó una cocina en la cara y le quedó todo esto grasa. Entonces los padres esperaron que Maradona vuelva de la colonia, lo llamaron y le mostraron, y le dijo, ya vuelvo, fue, trajo sus cosas, le curó, lo único que le pidió que no salga afuera, que no le dé el viento, y lo tuvo encerrado como 20 días. Hoy, si vos le mirás la cara a Álvarez, no vas a notar que tiene una quemadura si yo no te la cuento. Por ahí se le puede notar por acá. Pero era todo grasa totalmente la cara, sin cabello, sin nada, completamente. Y nos decía él, y nos decía también otro amigo, Walter Lafuente, nos decía, sentimos que era como una curación en secreto. Él dice, si yo tuviera, dice, dos espejos, dice, yo me opero solo, dice. Yo sé mi enfermedad, dice, que nadie lo va a saber. Yo con dos espejos, hice uno adelante, otro atrás, yo me corto solo. Pero doctor, le digo, ¿cómo se va a hacer eso? Le digo, ¿usted se quiere matar? No, no es matar, dice, no me quiero hacer matar con mi colega, decía. Él no se quería dejar tocar con nadie. Cuando llega Estanislao Campo en 1935, en 1936 comienza a funcionar la Comisión de Fomento, la primera Comisión de Fomento, el 10 de diciembre, y en los primeros días de enero el doctor Maradona ofrece su servicio gratuito a la sala de primer auxilio que había entonces ya desde 1929. La respuesta fue que iban a considerar su nota y que le iban a informar. Ante la información, contrataron un médico de Ibarreta para que se haga cargo de la sala de primer auxilio dos veces al mes. ¿Por qué? Uno se pone a pensar que apellidos como Kinziger, alemán, Eidelman, García Moral, Jacobo Salom, nombres de la alta sociedad de aquel entonces, Estanislao Campo, no iban a permitir un médico que curaba a los pobres, que se dedicaba a curar a los indios y que encima curaba lepra. Cuando yo llegué por primera vez a su casa, un patio muy grande tenía, y no entendía yo cómo vivía él. Entonces me hace pasar el hombre. Tenía una galería chiquita con su cocinita, una mesita chiquita, y más atrás tenía una pieza más grande donde tenía su cama, su mesa, dos mesitas grandes que tenía todo esparramado, sus cosas. Entonces yo me acerqué un poco a la cama de él y palpé su colchón. Y cuando palpé, me di cuenta que el colchón de él eran chala de maíz y el cotín de ese, que podemos llamar colchón,
era de bolsas de arpilleras, color marrón como venían antes. Ese era su cotín. Y una almohada que era tan dura como el piso, pero era su almohada. La casa era una pieza malolienta, porque se notaba el olor a cuerpo sucio, a medio orín. Él no quería agua potable, porque eso dice que está contaminado por microbios, por la cosa química que le echan. Entonces hay que tomar agua natural, ya sea el aljibe, o sea, juntar agua cuando llueve. Él juntaba su agüita aquí, en su techito, ahí tenía su tacho. Él a la mañana se levantaba y abría la boca para que le entre sol en la boca, abría grande, ¿entendés? Y accionaba con sus dedos para, se enjuagaba la boca, a lo mejor con agua, qué sé yo, porque decía que el sol eliminaba los microbios, todas esas cosas. No me atrevía a regalarle, por ejemplo, una camisa o un saco, porque temía justamente ofenderlo, porque en ese sentido él era muy puntilloso. O sea que había que manejarse con mucho tacto para no herir su susceptibilidad, porque de alguna manera lo que él quería mostrar es que esa era su opción de vida. Los familiares permanentemente le enviaban dinero y todo tipo de ayuda, pero él obsequiaba todo lo que se le brindaba. Eso a veces provocaba la desesperación de sus familiares directos. Vos notabas que era todo un personaje, porque cuando caminaba por la calle, diminuta su figura, era chico, vos notabas, y era 40 grados, ya te digo, ya su pantalón metido adentro de las botas. Las botas nunca estaban agujereadas, pero él caminaba. La gente decía, los viejos, viera, ¿quién es este señor que va ahí? A pesar de haber compartido toda mi vida y mis bienes, nunca me faltó nada. Sé que no es común ver las cosas desde esta óptica, pero sucede que yo soy un salvaje. No un bárbaro, sino un salvaje. Primitivo, íntegro, puro. Amante del suelo y de lo natural. Esta es mi manera de entender la trascendencia de la vida. ¿Qué te puedo decir? Extraño era el doctor en este sentido, ¿ves? Extraño, era muy extraño el doctor. Tenía 85 años él, 84 años tendría cuando yo lo visité. Y tendría 1,65 m de alto, de cuerpo menudito. Y yo digo también, ¿no?, al mismo tiempo, debe tener él alguna situación de, no sé si es de resentimiento social, pero daba la sensación que él rechazaba porque tenía algo en su interior. Tenía como un rechazo social íntimamente, que obedece a qué, no sé, no. Nunca formalizó una familia, nunca se apegó a alguien, lo que demuestra que era, en cierta forma, no digamos un ermitaño, pero sí una persona muy solidaria, muy generosa, pero también muy celosa de su intimidad, de su privacidad. La mayor parte de los años que vivió en campo los vivió en silencio, en el anonimato. Recién en los últimos años de él hubo como una especie de un oleaje, diríamos, de Maradona. Se despertó el Maradona, el espíritu maradoniano por todos lados, y todo el mundo lo quería ver, lo quería conocer. Y la difusión de él en gran parte fue del periodismo, ¿no? Él renegaba a veces porque era tanto el asedio al que lo sometían que no le daban ya tranquilidad ni tiempo para sus cosas. En una oportunidad, Maradona me había comentado que lo irritaba terriblemente la visión que mostraban de él, la imagen que mostraban de él los medios nacionales. Aludía a los medios porteños. Una revista de la Capital Federal vino una vez a hacerle un reportaje
y puso que no tenía colchón ni cama. Le llovieron colchones todos lados. Se cansó de devolver colchones y se enojaba. A Maradona lo ofendía. Yo creo que sentía que eso menoscababa su dignidad, que era humillante el hecho de que las personas pensaran que era un necesitado al que podían regalarle o obsequiarle cosas. Pero merced al periodismo trascendió su figura, ¿no? Y llegó a tener la importancia que tuvo, ¿no? Después del premio al médico rural, Maradona obtiene otras distinciones, otros galardones. Bueno, a fines de su vida, bueno, se le da el grado de gran comendador del ejército argentino también en 1994. Recibe la Estrella de la Paz de las Naciones Unidas. Es propuesto al premio Nobel. Pero siempre se negó a recibir cualquier tipo de beneficio de tipo económico. Él no ganaba dinero, ni el Estado no le daba dinero. Debo reconocer que distintos gobiernos le ofrecieron mejorar la casa, la municipalidad inclusive, darle una mejor condición. No aceptó. Cualquier donación, subsidio o beca, todo lo que fuera, todo lo que representara una ayuda económica, era rechazada de plano por él. Incluso cuando fue la guerra de Malvinas, él se ofreció para ir a Malvinas a cumplir con su, como médico, ¿no? Como había hecho durante la guerra del Chaco acá en el Paraguay. Pero era un hombre ya de más de 80 años. Él vivió así porque él quiso vivir por su gusto, por su propio medio. Él decía, la riqueza para mí no me sirve. Lo que me sirve es servirle a la humanidad. No aceptaba, a pedido de la gente, a pedido nuestro, a pedido de la escuela, que la Feria de Ciencias llevara su nombre, que el hospital llevara su nombre, que le pusiéramos o impusiéramos algún nombre a una calle. Hace 50 años que llegué a estos rincones formoseños. Todo era monte. Hoy, al cumplir 90 años de existencia y 50 de actividad por estos lares, estoy satisfecho de la trayectoria de mi vida trabajada, habiendo ejercido el arte de curar en medio de las más precarias condiciones ambientales en la que puede desempeñarse un médico. Sin agua en los largos periodos de sequía, en la abrupta selva sin caminos accesibles, cuidándome de las caricias agresivas de la maraña salvaje bajo el calcinante sol del mediodía azotado por el viento norte. Muchas veces tuve que operar arriba de una carreta y atender partos a la luz de la luna y de las estrellas, o al resplandor de un fogón. Curaba y animaba a mis pacientes sin más techo que un cielo estrellado, exponiéndome a dejar un ojo colgado en una espina entre los matorrales cuando no había caminos. A veces cargaba con ellos por leguas o los trasladaba a lomo de mula. Los años, el tiempo, la vejez hace que de a poco vayamos mermando el ritmo de nuestro quehacer, de nuestro trabajo. Y a veces sin darnos cuenta, pero un día que tenés pereza y no vas al monte, o que vas más tarde, o que te hace más frío, y entonces todas esas cosas fueron ocurriendo seguramente también con Maradona. Y de a poco fue mermando, él mismo lo cuenta en sus cartas, porque él como médico y como hombre inteligente que era, sabía mejor que nadie lo que le pasaba. En los últimos tiempos fue perdiendo el volumen de su voz. Ya se lo entendía menos porque ya abría menos la boca, etcétera, etcétera. Entonces costaba ya hacerle una entrevista. Y llegó un día en que se sintió mal, sabía que estaba enfermo y que tenía que irse de campo, porque en campo no le quedaba.
seguramente posibilidades, ¿no?, de curarse. Yo quiero irme de acá, me dice. Me siento morir, quiero ir a tomar otro aire. Así como decidió quedarse, decidió irse en su momento que él creyó oportuno. Y enseguida llegaron los sobrinos, nietos de Rosario, y lo llevaron en una ambulancia que proporcionó la ciudad de Rosario, la municipalidad. Y los doctores querían sentarse ahí al lado es para tomarle la presión. ¿Cuándo? No se dejó tomar la presión hasta Rosario. Se quedó en la casa de sus sobrinos y, bueno, allí vivió casi 10 años todavía hasta su muerte. Yo visité a Maradona durante muchos años en Rosario hasta, digamos, unos 15 o 20 días antes de su fallecimiento. Estaba muy conforme, rodeado en su cama de libros y revistas y cartas. Recibía permanentemente mucha correspondencia, pero también había cierta nostalgia. Cada vez que me veía, me preguntaba por Formosa. Quería saber sobre la provincia, sobre las personas. Una parte del doctor Maradona se quedó definitivamente acá. No se fue jamás. Yo me acuerdo que cuando me despedí de él acá en Formosa, le preguntamos si iba a volver y se sonrió. Y dice, yo creo que no, dijo, ¿no? Yo escuché nomás que no, como no llegaba más porque yo no... Yo andaba trabajando así, todo por todos lados. Y después uno le ve más. Yo siempre me iba a la casa, pero está cerrado todo. Y cuando él falleció y nosotros quedamos tristes porque no hay otro doctor. Hay gente que sí lo recuerda bien. La gente que lo conoció, la gente que lo trató y que supo valorar lo que realmente era él. Indudablemente que el doctor Maradona ha llevado a la tumba algunas cuestiones que yo creo que no vamos a poder desentrañar nosotros. Y yo veo que el doctor Maradona hoy no puede ser cuestionado, porque tenemos que rescatar, aún después de su muerte, lo positivo, como digo, la sencillez, la humildad, al extremo. Indudablemente, Maradona ha marcado un camino, un camino de entrega, un camino de solidaridad, de compromiso, ¿no es cierto?, con el conocimiento. Y como decíamos, es una obra que debe ser divulgada, debe ser socializada. Él dice, aquí encontré el lugar donde merezco estar para darle conformidad a la gente, ayudarlo en todo lo que yo pueda. Él fue en ese sentido, él no va a tener nada, pero le va a dar a otra persona humilde. Pudo haberse destacado como un gran médico, pero nada más. En cambio, acá vino a entregar la vida y en una causa tan noble como es ayudar al necesitado, ¿no? Por lo menos en sus conversaciones conmigo, jamás se arrepintió de esa elección de vida. Yo creo que si podría haber nacido de nuevo, hubiera tomado ese tren, se hubiera bajado a atender a esa parturienta y se hubiera quedado allí. Los años pasan como las olas del mar. Nadie sabe dónde nacen y dónde terminan. El tiempo a todos nos arrastra y solo queda el recuerdo, que es como humo que se difumina en el espacio. Ya no volveré a este anilado del campo. Aunque mucho me gustaría, ya no podré hacerlo. Vuelvo con las manos vacías. Todo lo he dado.